Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos todos al Club de Habladores. Yeah. 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 Público grabado, obviamente, como buen podcast. Como, como el chavo. Como el chavo, que además eran unas risas muy raras, hey. porque era como, eh, yo creo que era un track desgastado. <laughs> Porque pasaba y pasaba el tiempo, y, y yo sentía que era como que en cinta, eso era en cinta magnética. Claro. Y, y yo creo que la primera vez esas risas eran buenas, eran que, ja ja ja, ja ja ja, ja. <risa> buena <risa> era la de <di> Rochela. <laughs> Sí. Porque yo estoy seguro que el tipo que se reía con la carcajada grande era inútil. O sea, yo estoy seguro que ese tipo podía darse el lujo de hoy no voy a cargar un cable, hoy no voy a hacer cámara. Yo no sé qué era él. Okay. Pero, pero la, nunca, nunca se lo he preguntado a Emilio, pero el tipo te recordaba. Ese es el chiste, hermano. Exactamente. Ahora, qué, qué loco, si, la, si las risas de Radio Rochera eran grabadas también. Uh -huh. Tiene que haber sido muy loco el momento en el que el director o, o el productor ejecutivo o general dice, a ver, equipo, camarógrafos, técnicos de iluminación, actores, actores, actrices, productores a grabar risas. Claro, y, no, y se ponían todos con un micrófono. La el... máquina original de risas en Estados Unidos la inventaron unos tipos que era una máquina cerrada y era una especie de órgano donde estaban rodando constantemente cintas de risas. Y entonces tú lo que hacías era abrirlas y distintas ah, risas. Y okay. en los que lo operaban, que creo que eran dos hermanos, eran los únicos que la podían operar. Entonces, durante un tiempo, estos tipos tenían el monopolio de las risas grabadas, okay. hasta que obviamente alguien perfeccionó la técnica. Ahí de... él empezó a hacer chistes de verdad buenos y la gente empezó a. Pues ya No, la, la grabación con público en vivo. Claro. Seguía siendo la otra forma, a tres cámaras, que es todo un género. Y yo sigo creyendo que lo de público en vivo, yo en reporte semanal traía cinco personas, pero era por lo menos para que hubiera una visión del ritmo. Está con claro. nosotros el señor Long, Concho Navarro de Buenos Aires, Bien, el señor sea. Rey de Quilnache aquí en Caracas Bien. y yo, el profesor Briseño y hoy vamos a hablar de la imbecilidad. Mm -hmm. y el tema de este programa siempre ha sido la estupidez. Nos están escuchando en vivo de distintos lugares del mundo. Grace está en Miami, aquí tenemos a Juan, Juan que, creo que está en Madrid, aquí no no, ¿Un tal Ro? aquí está Quebec, está aquí hay una cantidad de personas que han estado uniéndose a nuestro Madrid. Está Alejandro Portugal, está Ana, bienvenida Ana que hoy va a disfrutar muchísimo porque Ana es científica. Ah, bueno, okay. otras personas de Miami, España, Portugal, Holanda. Está aquí representada por Mildred. Y lo que vamos a conversar es tipificación del imbécil, que no es lo mismo que estúpido. Habría que okay. hacer una salvedad. No voy, a, no voy a entrar en los planos teóricos de dónde creo yo que está la diferencia. Creo que la vamos a ir descubriendo. Vamos a llegar a la conclusión de, de en qué se diferencia el estúpido del imbécil. Pero yo creo que en el imbécil hay cierto dejo de conciencia de lo que está haciendo, de, sí. de que es un... Para utilizar los términos sociológicos de nuestro amigo presente de Maracaibo, un mardito. Ah, exactamente. El imbécil ya. tiene la capacidad de dañarte, el estúpido no. O, sí. bueno, el estúpido se daña sobre todo a sí mismo. Exactamente. Creo que, creo que ese es un buen ángulo para encontrarlo. Pero vamos arrancando con un artículo que encontramos en la vanguardia, que reseña el trabajo de Martina Cartwright, que es una doctora estadounidense que se ha pues centrado al alrededor de la expresión es. The asshole, que es, The una, asshole. Que, que es una, un, un taco, una expresión peyorativa completamente de los gringos que no quiero decir, estoy como, como tú, como, no hace falta la grosería, no pero, hace falta. pero estamos en un podcast y ciertamente sabemos que es el mamacat, pues, el, ah, el, el, el que ya sabemos, el, exacto. el, el, mama, el mama postura de él. Hay una, hay una frase, o un, un peyorativo muy gringo para, creo que es el mismo caso, pero no, no es grosero, que es el Dutchback. Dutchback. el, douche bag, ¿Douche bag? el, 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 el Entonces, ella establece una... Tipología y nosotros queremos oír sus casos del el ejemplo que tengan del que para ustedes es el peor imbécil con que, que se han topado, y por eso le vamos a dar la palabra a ustedes. Ana nos dice de Portugal: el estúpido puede dañar inocentemente, el imbécil lo hace a propósito. Y vamos a abstenernos. Yo sé todo lo que están escribiendo allí, probablemente uh -huh. aquí en YouTube lo van a escribir en los comentarios. No vamos a meternos por el campo político, que ha sido una premisa que hemos tratado de mantener a lo largo de estos 12, 13 años. Y cada vez que violamos las premisas de los 12, 13 años, metemos la pata. Eh, sí. ¿Sí? No vamos a tocar ciertos temas, no vamos a tocar ah. Que no, no, poquito, no, está. Entonces, el que coloca de primero es el egoísta crónico. Los reyes del yo yo mi mismo, yo mis mismo. Todos son egoístas en algún momento, reconoce la doctora, pero este tipo de personas son lo permanentemente egoístas, narcisistas de pura cepa, desconsiderados con los sentimientos de los demás y muestran poca compasión. Entonces, da un ejemplo, a ver si ustedes tienen uno parecido o este les suena, a alguno de los que ustedes tienen o el mismo Loncho seguramente tiene varios ejemplos a lo largo y ancho de su vida, más a lo ancho que a lo largo. ¡Oh, chiste de gordo! <laughs> chiste tu, tum, de gordo. <laughs> Me, ¿Sabes que Me reí solo el otro día en la cocina. Y di dije, Goldo. Y me reí solo. <laughs> y, Ingrid, ¿qué, ¿qué te pasa? Que me acordé de tu rutina de cómo comenzaste diciendo tu nombre. Miren, yo me llamo Loncho, Navarro, Leoncio, Loncho, Navarro, Loncho. Y dejaste la pausa. Y me encanta como dejas la pausa. Y dices, sí, porque después termina el show y empieza aquí, y dije, Goldo. <laughs> ¡Ey, ey, coño, coño! Te, 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 ese chiste de Onai. Me estás confundiendo. No puede ser, te confundí. Bueno, pero tú eres un chiste bueno, Onai, porque hay que reconocerlo. Bueno, es que ese era original de Nadia. Ese era original de Nadia. A ver, no entremos no, en ese ah, tema. No, bueno, pero imagínate. Ese está como, está como los suéteres que tienen que si cuatro dueños. No sé que este era de mi tía y entonces la tía no este era de mi abuela y, y, te, y, ahí va. y no te lo puede prestar nunca. El caso es que, a ver si le suena este ejemplo. Si alguien está tratando de bajar de peso, por ejemplo, hacen caso omiso a las necesidades de su amigo o dieta y piden el triple de helado o el triple de chocolate, explica Cartwright. Uh -huh. Yo colocaría dentro de este tipo de imbécil? A ver, esto acaba de ocurrir. Yo tengo uno. A ver, dime, dime el tuyo. Yo como vegetariano siempre tengo que lidiar con imbéciles que, que pretenden meterme, y voy a soltar un chinazo, me pretenden meterme carne de contrabando. Es como que reyes... Como que reyes vegetariano Ah, mira, pero vamos, vamos a, de, a darle esta crema de pollo y le vamos a decir que una crema de garbanzo para que se meta un poco de pollo y, 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 le, le, y le echamos vaina, eh, y para que para que vea, eh, para que le dé diarrea y se fuera. <laughs> sí, sí. Pero los hay, los hay sí. los que juegan con eso, que pero ahí, hay, hay, digamos, hay un, Toda maldad es imbécil. O sea, cuando no sabes qué estás siendo malo, eres un imbécil. O sea, porque hay gente que decide, si alguien agarra y dice, mira, vamos a okay, ¿Cuánta te crees? Rechera. Te estás creyendo astuto. Quiero, ya, vamos a ubicarnos. O sea, que te está haciendo el chiste cree que es una tontería. No, y, y cree que es eso. Cree que es un chiste que está haciendo desde, desde el juego, desde el asunto de que. Porque no es lo mismo. No, que diga, vamos a ponerle salchicha al musulmán. A, vamos a meterle salchicha al musulmán o salchicha al vegetariano para joderlo, porque sé que va a terminar con diarrea y se puede hasta morir. Ah, no, pero ya Ese no es un imbécil, ese es un tipo malintencionado. Claro, pero aquí está el que tú sabes que yo estoy en, en cómo estoy. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, varias escenas hemos visto alguna vez de eh, la mujer que entra y está el, el alcohólico que se está recuperando con los amigos que están viviendo al lado y ella, pero ustedes sí son assholes no ven que él está en este, en este proceso no sé si Loncho en todas las dietas que ha hecho ha, ha vivido esa, <laughs> esa, esa, esa visión del imbécil de esa manera ah, de verdad que me está costando un poco poderme identificar con este tema porque yo he estado rodeado de gente muy buena a, a pesar de, de que hay un personaje que nos dañó la vida a todos, como que el imbécil mayor, pero yo, yo, yo de verdad no. En el colegio, o sea, porque. No, a ti no, se te, te nota, Loncho. tú te vas a ser honesto. Lo que estás diciendo no me sorprende. Porque tú tienes. Uno te ve y uno te ve a ti chiquitico, gordito, con todo lo que tú no me vas a creer. Yo estaba viéndote el otro día un video y me fijé y yo dije: Loncho te da la vibra de que es un niñito el que está allá arriba. <laughs> o sea. Y, y, se, y eso esa inocencia se retiene cuando uno no ha tenido tantas experiencias que lo que lo quiebren a uno de o que marchiten no y que te hagan desconfiar de todos los demás pues decir sí. a ver de hecho estaba pensando que será que el imbécil soy yo y no me doy cuenta y lo oh, oh. Yo creo que todos hemos sido imbéciles. Sí, todos hemos sido imbéciles. Todos hemos sido imbéciles yo, en algún yo, momento. Yo, me, yo leyendo el segundo artículo yo dije, yo he pasado por aquí. El segundo lo vamos a leer ahorita que es de Sabater, es uh -huh. que toman esto es rápido. Fíjate, les gusta llevar la razón así que tratan de cambiar a los que les rodean para que se adapten a sus comportamientos opiniones. Por cierto, esto suena aquí como una definición de imbécil, pero esto era lo mismo que te colocaban para que si viera viera si tu niño era índigo. ¿Te acuerdas <laughs> oh. los niños índigos que eran oh, sí. unos niños especiales? Entonces eh, les es difícil adaptarse a estructuras. Moldean, y es que lo recuerdo porque yo hice una rutinita, moldean el universo de manera que se adapte uh -huh. a sus necesidades. Yo aquí que yo conozco un niño índigo, pero ya no es niño. Ah, exacto. Y ahí están los pobres niños índigos eh, que ya son adultos índigos que no saben qué coño hacer con Putin. Como que... <laughs> Como ahora hacemos con A esto. ver, aquí nos dice Mildred desde Holanda. Cuando recién me mudé aquí me preguntaban, y tienen televisión en Venezuela, ¿sabes lo que es un McDonald's? ¿Cómo se visten? Claro, ahí está la imbecilidad de... Pero fíjate, yo no sé si es estupidez o imbecilidad... Porque hay conciencia de que es una pregunta ofensiva, Mildred. El holandés se lo está preguntando por ignorancia. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que hay, hay y ahí es donde está, esto entra dentro aquí, hay estupidez tan grande que ya es imbecilidad. O sea, ya raya maldad, porque, por ejemplo, el gringo que me preguntaba, ¿y ustedes tienen torres de petróleo en el jardín? Yo decía, no, ya, yo, porque, ojo, porque, oh, yo creo que con la cantidad de conocimientos que hay... Ajá. En Cabemas hay, hay, hay unas casas que tienen el patio con piscinitas y hasta están haciendo Balancín. Un de gasolina. Ya, ya están aprendiendo, ya están aprendiendo la, la, la gasolina emprendedora. Los, tengo una emprend ahorita van a aparecer los emprendimientos de gasolina. Tengo una pequeña refinería. En México no fue que una, una compañía eh, explotó una refinería casera. Y yo, pero es que no, tú no puedes decir refinería casera. Es como decir planta <laughs> nuclear casera. Bueno. A veces, la, a veces... Teníamos nuestra plática de fusión nuclear artesanal y pff, tú puedes creer que nos vendieron mal un metal y bueno, todo el mundo muerto. Todo el mundo aquí con En cáncer. la ciudad. Sí. <laughs> pero, ah, pero... Esto que dice que Alejandro, eh, sí, ya es ignorancia rayando la, la invisibilidad. Claro, porque en el, en el mundo de... Están Claro, pero porque en el mundo de Google, ya va, Rey, para hacer cierro esta. Cuando hay Google, ya hay ciertas cosas que tú no te puedes permitir. Cuando Discovery, o sea, cuando el, el canal que ha dado los documentales, donde uno se informaba un poquitico más allá del colegio, era el 5. Bueno, yo entendía, bueno, no viste 5, pues estás mal pegado viendo José. Está bien. Pero cuando hoy en día, de 30 canales que cruzas, 5 son no educativos, pero te vas a encontrar un contenido en Discovery, en History, que te va a dar algo. Me explico, te hacen un programa de una casa de subastas, pero aprendes historia. Claro. Y hay cosas que la gente, tú no puedes decir, ustedes tienen torres de petróleo. O sea, Exacto. tú no has visto CNN. No, pero pero <laughs> vuelvo y repito, todos hemos pasado por ahí y no me quiero adelantar, pero en el caso de lo que están planteando de Venezuela, los edificios, en estos días estaba teniendo yo una conversación con mis amigos de la Play y estamos hablando sobre el Mundial de Fútbol que va a ser en Qatar. Todo comenzó por el asunto de que yo planteo que cómo es posible que esa gente le haya dado un Mundial, una gente que anda apedreando homosexuales y que, y que, la, y, y que, y que la gente va a no, ir para no. allá a hacer qué, porque no van a poder beber, no van a poder echar su cerveza y en el estadio, no van a poder. De, ¿Para qué pones Pero bueno. La, no, la, y no la, pueden llevar la bandera gay. No pueden, no pueden hacer muchas cosas. Porque, no, y, y se las van a quitar para protegerlos porque <laughs> otra persona los podría agredir. Exacto, y, <laughs> y, 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 y la, entonces. El bueno, otra persona los puede agredir y estos agredidos terminan eh, por obligación trabajando como esclavos del tipo que los agredió porque así el noveno no, voy a seguir. El asunto es que eso se transformó en que alguien en algún momento dijo, che, pero, che, bueno, ya lo delaté. Che, pero, ca, eso Puro, puro o, o, o camello. ¿Para qué llevar un mundial para allá, eso Puro camello. Tú llegas a Qatar y te va a conseguir alguien que te dice que te, que, te, que te compra tu mujer, te la cambia por 20 camellos. Ya, pero el tipo no... Ajá. Yo di en ese momento un tipo al que yo quiero muchísimo y yo dije este es el cara o sea yo me vi reflejado ahí porque yo no he visto una foto de Qatar. Yo sí. Yo no he yo vi, ¿Tú yo visto. ¿Tú realmente visto fotos de He visto fotos foto que sí de Dubai pero debe, Qatar debe ser lo mismo. Claro. E, y yo en eso me dije verga qué bolas que yo todavía a mí me hablan de estos eh, cuando me dicen algo que tenga que ver con Arabia para mí es un poco de arena. Claro pero también y entonces un, te dicen Latinoamérica es un poco Cambures y gallinas en los exa autobuses. Exactamente. Gente con gallinas en autobús. Entonces si yo todavía tuve que procesar de tener mi pensamiento y decir qué bolas que yo estoy pensando todavía que Qatar, Bahrein y esos países son un montón de arena unos dromedarios unos tuaregs, <laughs> ¿sabes? Tuve que pensar decir qué bolas que yo tengo estos prejuicios no, todavía ahora. en la cabeza. Habrá gente que todavía tendrá esos prejuicios. Ya de... seguramente nos van a aclarar muchas cosas sobre el mundial de Qatar en el chat. Pero nos coloca aquí Mildred, aquí mi vecina en Holanda me decía disculpa pero me molesta que le hables español a tus hijos porque no entiendo lo que hablan y luego me decía perdóname es que los grandeza esos somos directos aquí hay algo interesante el somos directos hey. o el tú me vas a perdonar pero yo voy yo yo soy honesto <laughs> yo digo todo lo que pienso yeah. imbécil red alert eso 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 es que a, a mí una vez me dijeron discúlpame lo que pasa es que a mí no me gusta hablar mucho porque he cometido muchos Honesticidios. <laughs> pero si sí lo hay, nosotros en vocería tenemos algo que se llama el sincericidio. Y preparamos a gente para que no se le vaya un sincericidio. Claro. O sea, no, no tienes que mentir, pero hay cosas que tienes que cuidar como lo dices, porque es un sincericidio. Pero aquí hablo de la, de la coartada de la honestidad para ser exact un imbécil. Exactamente, fíjate. Alerta de y imbécil. yo le he cometido muchísimo porque me quedó un mal hábito de la organización mis venezuela que es que dentro de la organización está bien visto llamar la atención sobre el peso de la gente como lo debe estar llamar atención sobre lo que comes en un club de deportistas. Ah, ok. O sea, como que tú tú tienes mucho más derecho entre un club de deportistas decirle al otro, ah, bueno, te vas a meter un perro caliente, tú eres un loco, ¿vale? Claro. Que tú le dices a alguien afuera en la calle eso y el otro te mira, el loco, eres tú que no estás comiendo, te que está divino. Y me va a comer otro después de esto. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un alto rendimiento en el cual la dieta es importante. Y luego me tuve que quitar eso y me cuesta el ver a alguien cometiendo una locura gastrointestinal, una, una transgresión una transgresión mmm, nutricional. Nutricional. Y no decirle, pero, pero, pero o sea, si quieres. De una vez, bájatelo con una dona. Bueno, porque no es mi problema, pero con el cuento es que yo soy honesto. No va, se puede. No, no, hay que tener cuidado. Y, después, y además, de nuevo, está el entorno, las circunstancias, qué tan cercana es la persona. Hay personas con las que uno puede tener chalequeo, hay otras con las que no. Exactamente. Ah, el, lo que ocurrió con Will Smith, me perdonan, pero el clima de roasting ha sido un clima constante en Oscar Globos, etcétera. Es decir, esa gente no estaba allí que, que se, le echaron broma, no le echaron broma a todo el mundo. Exacto. O sea, yo, yo creo que los mejores chistes que han surgido a lo largo de la historia son los de Leonardo DiCaprio, sobre todo. Los, ah, de, no. o sea, los que se han hecho sobre Leonardo de... DiCaprio son Leonardo a Leonardo no le querían dar el premio Oscar por tantos años porque eran los mejores chistes que había. Entonces, si le damos. Daban... <laughs> ya, ya, lo, ya lo. Ahí va a acabar el beat de DiCaprio. Claro. Ya. Entonces, aquí esta amiga le hace que somos directos los holandeses. No, bueno, usted, lo que usted tiene es un problema de tacto. Sí. Pero está bien porque yo soy. Ojo, también está el aprovecharse de la situación. Por ejemplo, cuando son jefes, etcétera, Cuando tú eres el nacional y el otro es el local, el, el inmigrante, hay un tono que uno agarra. Claro. Okay. Ah, en, el caso de Mildred, en el caso de Mildred, yo entiendo a la señora por una parte, porque un, yo no sé si la señora es chismosa, porque yo me hubiese sentido igual. Eh, pero yo quiero saber de qué están hablando. Yo me quiero enterar. <laughs> bueno, oh, yo creo que uy, los chamos de uno aprenden inglés. Porque los papás a veces utilizan esa técnica de, bueno, di, di, se lo dicen en inglés, que, que you have candy. Y los niños que, que candy, candy parece algo importante que debo aprender. Hay una cara, hay un tono, algo aquí. Cada vez que dicen algo te hacen sentir mal, te dicen inmediatamente que los holandeses somos directos. Qué bueno que hayan escogido un... Me va a perder la expresión, pero esto yo lo no tengo del show que estrenó el, el jueves. Lo que llamamos un huevo con marco teórico. Que es que tú eres un imbécil, pero tienes una justificación. Tú sabes que es que es nuestra cultura. Exacto. O la que yo utilizo, en el, no es esta directamente en el show, pero parecida, que viene un niño de la calle a pedirte y entonces tú tienes un jugo y un agua y le das un agua y el otro te ve como que le hubieras dado el jugo, ¿sabes? Tú te puedes comprar otro jugo, pero se chamo le viene bien unas, calo, unos, unas calorías. Claro. Y tú, no, no, es que no se lo di porque le va a caer mal. <laughs> ¿Sabes? Como que no contento con ser un imbécil, ahorita también sacar unas láminas de Powerpoint y que quiero lo que se note, la raíz directa de mi mamagüevismo, que es esto que está aquí, lo hago por su bien. Lo hago porque yo soy holandés y los holandeses somos así. Con esa frase cierran de broche de oro, nos dice Mildred. A ver, un tal Ro, dice, en uno de esos juegos de beber aquí en Chile, un imbécil le quería colocar de penitencia a los chilenos, a no decir Cipo, Yapo y Cachay, porque les molestaban esas jergas. Ah, bueno, pero es que ese es el otro imbécil más todavía, que es que el imbécil que no detecta la circunstancia. Y tiene que ver con este, que es el yo mismo, que creo que quien lo mejor lo representa como emigrante. Es un tipo de migrante venezolano que se fue para Panamá al comienzo de la migración. Exactamente. Y hubo dos casos que yo decía. Con una Que se fueron con un con una complejo de superioridad. Y además o sea, decían: Este tipo es de venezolano ya lo hubieran votado. Voy a colonizar Panamá. Pero o sea, esa era la actitud de ellos. Hubo dos, dos claves. Uno. Una tipa que le cayó a gritos a un chamo con síndrome de Down y a una señora con un chamo con síndrome de Down en un parque porque le molestaba que el niño estuviera, no sé, estaría corriendo, estaría haciendo qué. O sea, eso está mal Alborotó por el, el niño síndrome con de síndrome de Down, está mal en términos de civismo sí y está mal en que tú eres una invitada en claro. este país. Tú, tú tienes que averiguar cuál es, no sé, de repente hay una cultura de que este parque es para, no sé, tú te tienes que quedar callada. Y luego hubo, y a esa se tuvo que ir y el marido era chef. Y la gente lo siguió casi que hasta la salida del avión. Encuentro que hay <laughs> fotos de la gente del aeropuerto haciéndole que <laughs> ah, se fueron hasta que no se fueran. Y otra fue una tipa que puso en su Facebook, que, que es la locura de poner en una red social, estos panameños todos unos flojos, no sé qué tal, y ese pero. Y también, hasta que no la vieron despegar, no la dejaron y todos pagamos el plato a estos imbéciles. Sí, nosotros, Yo, nosotros tuvimos que cancelar una presentación de malas ideas en el 2016 en Panamá por, eh, por, por, por un escándalo de esto, de, de que cancelar. Al, al, Venezolano metió la pata y, y, y justo pagamos por, pecador, por pecadores. Bueno, entonces tienes el Narciso. ¿Quién más tiene algún ejemplo de Narciso? Aquí Juan Serrano nos habla de las Karen, que las está mencionando allí. Alguien trajo a. a a colación la, la Karen, que es tan narcisista que cree que el mundo tiene que adaptarse a sus reglas. Sí. La que, hay ¿cómo un, es posible que hay un haya una descendiente. Hay un movimiento súper loco, es un movimiento karenístico, no, no propio, o sea, es, es de, 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 de ambos sexos y de todo género. Son una gente que le, le, les dio por desafiar a la autoridad norteamericana. Entonces llegan a un edificio federal, federal grabando. Entonces el, le, los seguridad le dicen, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué está grabando? Este, es pro, este edificio es propiedad. Yo, puedo, yo aquí puedo grabar. Entonces, es un Por ejemplo, viene a un policía y le pide una la, la identificación en la calle. ¿Por qué usted me está pidiendo identificación? Es un desafío. Claro, pero es un desafío. A raíz de todo el tema del Black Lives Matter, no sé qué. Se generó como que una cuestión de vamos a cuestionar a la autoridad norteamericana. Y yo digo, ¿para dónde los va a llevar eso? O Por, sea, ¿para bueno, dónde porque... los va a llevar un sitio donde tú no respetes? O sea, estamos hablando, no es Venezuela, no estamos hablando de, de Colombia, de Venezuela, que tenemos un, una violencia endógena que, que muchas veces deriva del, de la autoridad militar, policial. Estamos hablando de los Estados Unidos, que ah, seguramente sus su políticos corruptos, pero tiene una estructura organizacional que es la, lo que los convierte en lo que son. Uh -huh. Una gente que tú puedes dormir con tu puerta abierta porque, porque ahí no te van a robar. Y si vas a ponerte a desafiar a la policía en esos términos, de aquí a 10 años, ahí, ahí, son, ahí no bueno, se puede Bueno, ahí, ahí fíjate tú que se mezclan dos. Se mezclan el narciso y, ya lo vamos a mencionar, que es el tercero, que es la víctima. Pero que en el fondo siempre es una falsa víctima porque explota el hecho de ser víctima para sacarle la punta al asunto Exactamente. El, el mezclote que hay con la Karen es bien interesante. A ver, déjame ver, ¿quiénes están aquí? Juan 11, Serrano, ¿no? eh, ¿podría, ¿podría, si quieres, activar tu micrófono para que nos eches tu cuento Ah, no, él no usa micrófono. Ah, él no usa micrófono. El tipo empezó con un rollo de por qué mejor no se iban para México, gente que. Anda con sus hijos y le dicen que no hablan en español, que estaba en América y que se hablara cristiano. Mi esposa es súper penosa y parece polaca. Primero detuvo el carrito de compras y se volvió como un velociraptor. Y ahí se volvió y le dijo en perfecto inglés y sin acento: Primero estoy hablando con mi mamá, no con usted. Le dijo el niño. Segundo, no sé chismosa, no estamos invitándolo a nuestra conversación. Qué bueno que se lo dice en perfecto <laughs> inglés el niño. Tercero, precisamente estamos en Estados Unidos de América, anciano ignorante. Y si quiere, vaya y busque su capucha del KKK. <laughs> bueno, el niño, bueno, son niños Ajá, educados. Caray. ¿Qué? Ah, no, la esposa, <laughs> es la esposa, la esposa, la esposa, eh, la esp la esposa toda... Uh, uh, la esp claro, la, cuando casa se... de, la casa de Juan Serrano dice, un, tiene un cartel que dice, cuidado, esposa brava. No, y además Juan dice, yo me quedé frío, mi esposa jamás le dice nada a nadie. Claro, no dijo nada en ese momento porque cuando tú agarras a alguien en un vuelo de que finalmente se topó y tú le dices, pero mi amor, ah, no, y a ti te tengo unas cuantas. O sabes como que abrieron <laughs> una caja sí. que no la debieron haber abierto. Abrido, ya mi, abierto. Dale las gracias a Trump, Reinaldo. Bueno, aquí está la gente. Él... El segundo es, los protagonistas y su obsesión por ser el centro de la atención. Eran los bullies del colegio, Ajá. nos dice la Cartwright, que con el paso de los años, en lugar de abandonar sus conductas de acoso, las transforman, tienen una capacidad especial en culpar rápidamente a los demás si algo no sale como ellos quieren, y tienen un carácter intimidante que conservan desde la, desde la infancia. Aquí está el modus operandi, a ver si ustedes lo identifican. Su modus operandi se basa en hablar mal de los demás, dejarles en evidencia para poder sobresalir sobre el resto y conseguir liderazgo, liderazgo por humillación. Exactamente. Que en el mundo audiovisual hay una duda con respecto a esto. Que tú y yo hemos conocido, Loncho quizás también, equipos de trabajo de programas de televisión, de radio, lo que fuera, donde, bueno, el, el que lleva el programa es un tirano. Ellen, para no hablar del tema nacional. Ajá, Ellen. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que Ellen le habló mal a los empleados, yo recuerdo... Cuento lo he hecho varias veces, me odiarán los verdaderos raroescuchas escuchas que saben que este cuento lo he echado. Que yo hice un curso de televisión en vivo con un tipo que trabaja en televisión en vivo desde los años 40 en Estados Unidos, lo hice en el año 70 y 85. Y el tipo explicaba que él no entiende cómo hacen televisión los evangelistas, los televangelistas, porque el que está en el control, que tiene que decirle, por ejemplo, a Cámara 1, oye, házmele un close-up a la mano, que voy a meter el close-up de la mano y me le vas a abrir en una entrevista en vivo, claro, y me le vas a abrir hasta la cara, él no puede esperarse, por favor, Cámara 1. Claro. Si cámara uno, la mano, la mano, pendejo, la mano. Y, y tú dices, ¿cuánto hace falta? Yo sí creo que hay equipos en los que a veces hace falta un apretón, pero convertir en ojo operando y la humillación como recordatorio de yo estoy por encima Exactamente. de ti es lo que es Cuando chingo. la humillación es una demostración de poder y no sencillamente un llamado de atención. No, y cuando no es sencillamente un tratamiento de, que, que fluyó en ese momento por la frustración que está sintiendo el otro. No, claro. Que el otro está, apúrate, apúrate. O sea, te tengo que decir, o sea, ya. ¡Marico, hasta la vaina, coño! ¡Amplía la vaina! Claro, que es, por ejemplo, el mecánico que está agarrando una aroma, está esperando el punto soldadura, pero, ¿sabes? Él tiene Exacto. minuto y medio máximo de tensión en los brazos para aguantar eso. Él lo puede por favor, si eres más amable, por favor. Pero <laughs> cuando todo es... Está como lo de... Que ahorita está lo de TikTok. ¿Sabes? De... Es que es que esto que está, que si es un odontólogo... Uh -huh. Y entonces el odontólogo hace así, y, y, el, y entonces y... el paciente le pone el otro <laughs> y la, la, la tipa le da, y no, es que quiero la, la inyectadora. Claro, hay una tendencia ahora... De, Ese es, de es, los algo, es más o menos algo así. Eh, eh, o sea, él quita la mano estúpido que lo que quiero claro, es. Claro, no, no es una agresión física. Exacto. Es un llamado de atención. Hay un video de, de un viejito que quiere que le tomen una foto y la esposa está es grabando y él tiene una bandeja con una pizza. <laughs> ah, sí. <laughs> el italiano es argentino. Es sureño. Pero <laughs> era una foto, era una foto que me quemo. El tipo, el tipo saca la bandera y se le queda ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Qué estás haciendo? Un video, ¿pero qué video? Si lo que... eh, pero, de nuevo porque aquí es muy fácil confundir una cosa pero aquí viene lo grave de todo esto, que es muy difícil discernir los comportamientos, y fíjate que estamos teniendo dificultad entre estúpido e imbécil también el, el hecho de la intención cuando ocurrió lo de Will Smith mucha gente decía, lo que pasa es que las palabras también hieren, o también pegan, y yo... Ok, habría que, o sea, a ver, ¿qué dices tú, Locho? No, no, yo, a mí nunca, a mí me han dicho, o sea, sí me han dicho cosas chimbas, eh, sobre todo con el sobrepeso, pues es más que todo ignorancia, y sí duele, pero también me han dado cachetones, y... Los cachetones duelen de otra manera. O sea, ¿qué prefiere usted, un pelotón de fusilamiento o que le griten un poco de cosas? No, no me griten cosas, pelotón <laughs> de fusilamiento. A ver, la agresión física ¿Qué? lo que pasa es que viene con una intención sumamente clara. Mientras que la agresión verbal, lamentablemente, puede ser solapada en te lo dije para, para, estar, para que le pusieras atención. O sea, yo podría ser un sí. imbécil de esto que estás describiendo aquí, el imbécil tipo 2, el imbécil protagonista, y después te digo, lo hice para que mejoraras. Exacto. El cachetón no es nada pasivo-agresivo. <laughs> el, el, cachetón. el cachetón es agresivo de una. Y en el de Will tuvo doble pena, porque doy el cachetón y me volteo y cuando tú con le pegas risi, a alguien con una sonrisita más como cuando que... tú le golpeas a alguien y te volteas le estás dando a entender tú no me puedes hacer no nada no me puedes hacer nada tú no me puedes anda pues brígame pues Exacto. que sería lo que harías en la calle o sea tú le claro. das un golpe a alguien en la calle y, le, y te volteas tú te volteas porque tienes una conciencia del poder que tienes en ese momento aunque sea el poder de la confusión que es que todo el mundo anda aquí que what Exacto. the fuck que, que es que tampoco tampoco Chris podía hacer mucho no no más bien Pero... no perdón Chris hay que darle que premio ni siquiera se pudo defender con palabras. Nada. Era el responsable de un programa. Y te agrego algo que dijo Ricky Gervais con Sam Harris. Se trataba de... O sea, y algo que sabía Will Smith. Cuando él subió allí, él subió al hogar del comediante. O sea, él se metió en su casa. Porque el hogar del comediante es el escenario. Y él lo que hizo fue allí meterse en su casa. Allanamiento morada. Allanamiento morada y moral. Visión vivienda. Fíjate que la, la, la tipóloga que dice el modo operandi dice... Para enfrentarse a ellos... Me encanta que Cartwright, que es psicóloga, no dice... Bueno, ¿cómo se cura esto? No, <laughs> no se cura. Claro. Dice, usted no intente ni curarlo. Usted lo que va a hacer es enfrentarlo rápidamente y mostrar delante de su cara que siente desprecio hacia sus comentarios. Ellos no van a cambiar, pero no te dejan intimidar. Y Está me recuerdo John Rivers, donde alguien buscó hacerle una pregunta sabiendo que la estaba poniendo en una posición incómoda sobre el suicidio de su esposo y tal. Y usted que ha hecho chistes sobre todo, no le parece que tal. Y la tipa, en vez de jaja, ja, hizo aquí que tú eres un maldito, chico en la entrevista. <laughs> okay. Tú lo que eres un fuck you. La hizo así. Y claro, cuando hay un giro tan importante, o sea, lo que vi, pensé en eso inmediatamente, como que, no, no, tú, lo, tú eres un maldito. Claro. Y ya está, se acabó. Así te llegó. puse en evidencia, yo no voy a entrar en este juego. Claro. Ah, hay el, 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 el tema del narcisismo, está en, en ambos casos, solo que un narcisista eh, es sobre todo desconsiderado y en este es agresivo. Pero en ambos hay, yo creo que la imbecilidad tiene por lo menos un factor común interesante, vamos a ver si lo tiene en el caso de Sabater, que es que ignoras la existencia de los demás, okay. la importancia de los demás. O sea, cero, cero capacidad empática. O sea, si quieres definir algo que tiene un imbécil de por naturaleza, es cero capacidad empática. Y luego está la tercera, pusilánimes. Ah, perdón, son cuatro aquí. Pusilánimes, que se dedican a ir dando pena. Este para mí es el más rudo, el, eh, el víctima. La víctima el que yo recuerdo la, um, la hermana de una amiga jugaba esto toda la vida y la mamá le seguía el trote claro porque bueno los padres siempre tienen la, la sensación de yo soy responsable de lo que esté pasando allí así que hay un, una culpa si la vida no le está yendo bien <laughs> hay una culpa que el otro puede explotar y la pana cuenta que ese tipo un día ya llevando el drama y la tragedia y la novela al máximo se para en la ventana y dice me voy a suicidar porque es que tú no me entiendes lo importante y era para que le diera una plata por una ropita y la mamá la, la amiga me cuenta que la mamá se enderezó. que llamaba? Era jorobaita. Era y la mamá se enderezó y dice, se enderezó mi mamá y le dijo, está bien, te matas, pero no desde mi apartamento. Bajas <laughs> al tuyo y te matas. Y le abrió la puerta y la dejó de mirar. Que estaba consciente que si, si le aplicaba los ojitos claro. de la hija, ella no iba a ver a la señora de 40DL que le estaba haciendo esa amenaza, sino iba a ver a su hija chiquitita. Sí. Y la tipa se fue y desde ahí se le acabó el tumbado. <laughs> Pero la víctima, si no te puede llevar a los niveles de locura más grandes... Que, o sea, la víctima para mí es el peor de, lo, de, de los de imbéciles. los imbéciles. Porque el, el que utiliza... A ver, ahí está Amber. Ahí está Amber. Bueno, la, lo que le dijo Amber Head por teléfono a, a este pana, que era, anda pues... Ve y dile al mundo que, que yo te maltrato. Que yo te maltrato, que tú eres víctima de violencia doméstica. A ver quién te va a creer. Ese es el darle la vuelta. Ese es el equivalente al bofetón y me doy la vuelta. Claro. Eso es como que ve que, o sea, te tengo demasiado jodido. Hazme algo, pues sí, yo, Exacto. Yo, estoy, yo estoy el candidato a mejor actor y tú eres el cómico que, que contrataron para esto. Exacto. Entonces, a ver, los veo, los veo parados en el chat y acabamos de nombrar el. La víctima. La definición que utiliza es una palabra que mi papá una vez utilizó conmigo y jamás se me porque creo que fue la primera palabra que busqué seriamente en el diccionario. Mi papá nos dijo, ustedes sí si son pusilánimes. Y yo no sabía si sentirme <laughs> ofendido. Es o sea, una tú. palabra, una palabra, tiene demasiado punch. Pero es buenísima. Hey. Es la persona que carece de ánimo, que anda sin, sin... Lo que yo detesto más en la vida, que es la gente sin curiosidad. Diría, diría cundera, la gente con, eh, con, eh, con levedad en el ser. Y tiene la palabra pussy. Al, al, al principio. No, pero es que la levedad al ser de Cundera. Tú claro, sí eres pusilánime, Loncho, de verdad. Que yo, que yo la mojé. Qué no. chiste tan pusilánime. Pero la, la, el, el, la víctima, el caso de la levedad al ser. Hunder hablaba bueno de que la vida, la vida es un momento, la vida se va, la nación se va, porque Exacto. él hablaba del hecho de que perdió su país, pero aquí llevan la levedad a un nivel de mancillamiento, o sea de que yo que he sido, es que no, yo no podía hacer tal cosa por tal cosa, es que bueno, es que con mi mamá sí. Dígame esa gente que cómo sufre cuando se les muere la mamá. O sea, los que tienen una mamá enferma y son el hermano que se quedó con la mamá. Entonces, okay. no emprendo, no termino la universidad, no arreglo el carro, no hago nada, porque es que, oye, con mi mamá, sí, yo no puedo salir a sí. la casa. Yo, y se les muere la mamá y entonces después, bueno, es que yo nunca pude hacer nada porque como estaba cuidando a mamá, <laughs> aquí, que, pero, pero mamá ya se murió. Exacto. Andas a escuela nocturna y unos cursos de Google gratis, mi amor. <laughs> por favor. La... La, la, aquí dice Marco desde Quebec, no sé si quieres participar con lo que quiere decir Marco, que la imbecilidad tipo pusilánime de gente que da pena es la que pareciera que define toda una generación. Yo no soy muy amigo de definir, cuando hicimos la generación de cristal, no soy amigo de definir toda una generación, no. creo que hay unos valores, pero creo que hay formas de manifestarlo que no ayudan. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la, la, manifest, o sea, la, 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 la generación de cristal se hace visible porque es la que más usa las redes sociales, pero estoy seguro que en la generación de mi mamá hay un montón de gente de cristal también ahí. Mira, aquí hay uno rudo. Eh, pero ojo, este será un imbécil. Nos dice... Eh, un tal Ro. No sé definir lo que me hace sentir, porque es obvio que es muy amplio, pero el que pide dinero, partiendo de que tiene la gorra tricolor en la calle me de la ciudad en la que estás me emputa, sobre todo cuando vas, ves a varios zapatos de 100 dólares en los pies da lástima desde el ser migrante venezolano, me frustra, bueno el que utiliza la lástima de utilizar la nación, pero es que tú y yo somos cómo no me vas a ayudar si tú y yo somos de la misma esa no, fíjate, esa no lo, no, tengo, no, te, no somos migrantes, así que no, no, no conocería ese, no. pero a mí me fastidia en los grupos minoritarios, me fastidia es porque le hace daño a la causa, a saber Tú eres afrodescendiente y tú explotas el hecho de que estos tipos no me van a poder hacer nada en este colegio porque yo soy la claro. cuota. O sea, ocurría en el año que yo estuve en Estados Unidos, había un afrodescendiente que utilizaba eso. Utilizaba la de... Se escudaba en se, era lo que... Él, las cosas con las que él se salía no se iba a poder salir nadie en ese colegio. Y obviamente su excusa era, o, 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 o su tema era, nosotros los negros y tal. Claro, a lo largo de los años, de los tres años que estuve allí, me enteré que el papá era gerente en una transnacional, hermano. O sea, bueno, por ahí que tus antepasados hayan sido traídos en un barco y toda una explotación, hermano. Claro. Pero usted estaba viviendo en la 85 con Park Avenue. ¿Ok? Ah, claro, yo tengo un apartamento. U usted tenía discos. casa de campo en Connecticut. Oh my God. ¿Ok? Usted usted no le puede lanzar la que sea, pero nos han explotado bueno, a, a los otros de tu color. Pero lo que tú estás haciendo hace que el que quiere apoyar al francés siente que, ah, no, estos se están aprovechando. El ahora. que si sí tiene un subsidio y el que si sí tiene un poco de peo, entonces lo hace quedar mal. Que, claro. que, que esa es terrible en el caso de Amber Head. Es decir, esto siente un precedente lamentable para que otros digan, y esta no será como una Amber Head que está explotando lo del MeToo para que claro. nadie le crea que ella fue la que agredió al tipo. Yo tuve una jeva que me pegó. ¿Tú no crees que yo hablo de eso? O sea, me pegó un ataque de rabia, no me hizo daño, pero es muy chimbo. Que te caigan a golpes, así no te estén haciendo daño, claro. porque da a entender, allá tú la perdiste. No la perdiste nivel número 2 en, en la sábana, pero la perdiste. Ok. Claro. Pero cuando tú cuentas estas cosas, tú dices, ah, pues que está haciendo daño a la causa, además, con el tema de víctimas. Exactamente. Bueno, sí. Y luego está el que utiliza eh, víctima, o sea, el que transforma cualquier situación. En una situación de víctima. Nos Fíjate hay... lo que está escribiendo ahí el demorado, que no lo pasa es que la pantalla se Ya lo se voy comió. a, a leer. Ah, está levantando Dice la, la Eduardo, mano, Espérate. Eduardo Soltre. ¿Quiere... No, Alejandro en Madrid. Está Alejandro en Madrid. Vamos a darle la palabra Ajá. a Alejandro. Ah, no. Eduardo, por favor, no sé si quieres participar. Levanta la mano para ver si te puedo dar la palabra. Lo pasa es que aquí me enredé. Bueno, voy a leer. Eduardo, Eduardo no tiene. Micro. Ok, aquí en México es bien sabido que hay grupos que se hacen pasar por migrantes centroamericanos para pedir dinero en los semáforos, y es muy obvio porque te los encuentras en varios lugares, cuando normalmente los migrantes que van de pasada solo duran unos tres días en cada ciudad antes de llegar a Estados Unidos. Hace la, o sea, claro, con el parecido indígena, etcétera. Eduardo Saldre, eso, es eso es marketing. Claro. Como te pongas tan... Eso es marketing para que la gente crea. Yo había una señora que pedía toda la vida en el semáforo de los Ruizes luego en el de Chacao. Yo, y por casualidad en una época de mi vida me la encontraba en todas las rutas y la tipa yo me fijaba me empecé a fijar las camisas planchaditas pero me ¿Esa fijé es que, que tenía una cola de caballo pelo largo no es, es anterior a esa ah, yo sé okay. cuál es que tú dices la pañoleta perfecta los zapatos perfectos y yo un momento que no sé me agarró de mal humor y de falta de empatía me pasé de imbécil o de franco o de holandés lo que pasa es que yo sí yo tengo sangre holandesa y la ¿Eh? Y la pana me dice, le digo, señora, siempre la veo perfecta, está siempre aquí. Pero ella se te acercaba como, por favor, algo tal. Y yo, señora, siempre la veo aquí, tal, siempre le he dado, pero es que usted usted se la pasa aquí y allá y siempre la veo completamente vestida. Usted tiene donde vivir, ¿no? ¡Cállate la boca, pendejo! ¡Ay, por favor! Se Me bien. lanzó. Se le fue el papel. <laughs> bueno, en estos días pasó algo horrible aquí en Caracas y es que descubrieron un hijo de su madre que... Se hacía pasar por un por un rescatador de perros y de mascotas. Entonces agarraba y andaba. Eh, no, que él, eh, pedía plata para sus animales que él rescataba. Iba a rescatar a los animales, se tomaba una foto con el perro y se lo llevaba a su casa y los mataba. Pero, Entonces la gente no, empezó no. a preguntar, mira, que, que, que queremos ver la foto de los perritos, pues le mandaron un montón de plata. Y resulta que cuando llegaron para la casa, eh, la masacre era. Qué interesante. Además marco. que la gente hay, hay tiene. Video. Ajá. De no, creo que fue. Creo que fue en Colombia que había, había una avenida en donde se, se paraban a, a pedir y había un señor en silla de ruedas. Y el señor en silla de ruedas estaba como que cayendo a la golpe un muchacho que se estaba haciendo pasar por alguien que le faltaba un brazo. Y cuando llegó la policía, él le empezó a explicar que por qué, ajá, pero qué pasó. Y dice: Eche ese cara ahí diciendo que le falta un brazo. Yo. Y eso es mentira. Él está completo, no como yo. Yo no puedo caminar. Yo estoy Entonces, está como que peleándose la plaza para pedir. El y él alegando de que sí, de que sí él tenía un problema porque él no podía caminar. Y el otro es el que está quitando la plata de la gente. Tú lo que estás fronteando invalidez. Deja de frontear invalidez, pan. Está, mi es de está mintiendo la gente. Es, él no está mocho nada. Él está completo. Decía, y, y me, me, me dio risa porque es como que también una pandilla. A veces, es como que miedo a que pueda pasar algo algo peor de lo que ya le, le o de, de la situación en la que está esa gente. Yo recuerdo que yo quería, como que organizar para regalarnos almuerzo, una función allá en Maracaibo, a, a gente que estaba en la calle, y uno de los que yo le me, me acerqué para que me ayudara con una especie de, de, de colaboración, pues. Era un señor con mucho dinero. Decía que no, que él no le va a dar plata porque, dígame si le cae mal la comida. Porque yo no estaba acostumbrado a comer de esto. Claro, ese. Claro, esa yo la uso en el show. Ese yo la uso en el show, pero la uso Parece con. Que, pero es real. La uso con el obrero, no. Pero vela, vela todavía cuando lo hacen. Vienen los obreros a la casa, hay que hacerles comida. Entonces, mi chiste es que. En, puede haber un pasticho que acaban de terminar de hacer un pollo que quedó en brasa, medio pollo en brasa que quedó por ahí. Hay una paella de arroz y la señora de la casa piensa: que aquí no había una pasta, aquí no había unas caraotas, aquí no había una pasta mari no quedan tajadas, quique Pero hay, hay un pastillo, no, no, es que esta es la que le gusta a ellos, la de esta es la que le gusta a ellos. Hay que ser demasiado cabrón en la vida eh, sí. para darle justificativa que no le quiera dar la comida, chica. Que, que ojo, es menos imbécil o deja de ser imbécil, es simplemente malo y ahí tenemos otra discusión, el que está absolutamente claro de su de su maldad porque porque soy un cabrón. Exacto. El que te dice, "Soy un cabrón." O sea, Le dice, "No, porque es que no les quiero dar mis lentejas caras y prefiero que coman carajo." Ya está, yo no voy a estar gastando ego, no sé eso. No si las lentejas son más caras que la hora pero que se me ocurrió. Le está dando le está dando comida, o sea, es como que el, el señor que yo te digo es que no les quería dar, él dice, "Yo no les voy a dar nada." Porque... Y yo le digo, "Pero qué daño puede darse una arepa, chico?" Una arepita con queso, sí, no, ahora, in, uh, salió intolerante el muchacho sí, se sí, murió. Sí, o sea, intolerante. Que es una, 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 no sé, un, un peo, una pe, peazón al pobre muchacho, pero no creo que, que se vaya a morir por una arepa con queso. O sea, no, pero él sí se va a morir porque tú pagó una arepa con queso que no se comió él. Es decir, Sí, entonces como que... Tú no es un viejo imbécil, chico. Ojo, padre, yo ¿no? recuerdo un sacerdote que lo que te decía es: Miren, si usted quiere ayudar, hay unas organizaciones que están dedicadas a ayudar. Uh -huh. Y que tienen la experticia para gastarse los reales en lo que hay que gastárselo. Y yo siempre decía: Gasta en los hermanos salesianos y las casas de un bosco de niños de la calle. Claro. ¿Por Porque las vi de primera mano, vi cómo trabajan, vi lo que hacen. Estos son los que están trabajando este tema. Pero. El, volviendo al imbécil, te digo, un, un tipo, y es el momento de decirles a nuestros amiguitos que si usted no. iba a hablar de un tipo que maneja lo que algunos llaman. Pero bueno, si usted está en el Patreon, usted va a escuchar este cuento. Si no está en el Patreon, no lo va a escuchar. Así que, www.patreon.com/slash profesor Briseno.